Pues estamos aquí en CDRas de nuevo y hoy en nuestra polémica puesta encima de la mesa de los problemas entre aseguradoras, asegurados, accidentes y demás, hoy le toca el turno a los ciclistas, porque cada vez son más los ciclistas, tanto en competición como, por supuesto, pues en los ratos de ocio que salen a disfrutar de la bicicleta, que cuando tienen un problema, pues vienen más problemas. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Oye, que las bicicletas no son para el verano, o son para el verano, o no sé para cuándo son, pero la gente ahora anda en bicicleta muchísimo. No solo en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto ocio. Sí. Y están creciendo los problemas de los ciclistas con aseguradoras y demás. Nos pasabas un dato desde Compensator. Casi un 200%, cuéntanos. Sí, nuestra incidencia, es decir, la cantidad de gente del sector de la bicicleta que nos está contratando, nos ha aumentado un 200% en ese año 2023 cerrado, ¿no? Y ya hemos arrancado el año 2024 con varias incidencias. Nos preocupa además sobre todo la indefensión que tienen los ciclistas, ¿no? Primero porque en su desconocimiento, cuando un ciclista tiene un accidente, lo primero que hace es ir al abogado de la familia, al conocido, al abogado de la empresa. Y las compañías de seguros se mueren de la risa, ¿no? Les encanta. Primero porque lo que están haciendo en demasiadas ocasiones es dejan a la víctima, es decir, al ciclista al cual lo han tirado un coche y que el responsable del accidente ha cometido un accidente, pero ha dado su conformidad de que él era responsable. Pues la aseguradora no le da la asistencia sanitaria, Antonio, y esto es gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué hacen? No, que vaya a la seguridad social. La seguridad social todos sabemos cómo funciona. Si tienes una urgencia de algo roto, sí que te va a atender. Pero a partir de ahí, bueno, venga usted dentro de 2 meses o 3 meses. Si tiene que usted hacer rehabilitación, nada, porque como la rehabilitación también pues está como está y dentro de 45 días, entonces la aseguradora luego no te va a pagar nada porque no se dio tratamiento curativo. Y esto no te lo dicen, esto se calla. Y además hemos tenido varias ocasiones, bueno, varias no. En todas las ocasiones, los daños de la bicicleta han sido muy mal valorados. Es más, a un señor con una bicicleta de carbono, creo que costaba 12.000 euros la bicicleta, ¿vale? Que le dieron, reventaron la llanta trasera, quedó retorcida, rascada, todo, le dijeron que no, que ahí le hacían una depreciación y le pagaban el 40% menos de lo que vale el cuadro. Y Ahora, los. perdóname, Felipe, ahora ya son también especialistas en bicicletas de carbono, muchos peritos, o Sí, sea, a la ligera. son sobre todo especialistas en depreciar, ¿no? Es decir, tú tienes un producto que es carísimo, ¿vale? Que además la gente que va en bicicleta en carretera es que de verdad son gente que cuidan sus, porque saben que es súper importante la grasa, que todo gire perfecto, porque ganan muchísimo y dan cantidad de pedaladas para hacer. Hoy en día además las medias están subiendo. Bueno, pues vamos a los hechos que deprecian todo y no dan asistencia sanitaria. Cuando tuvimos un Pero caso muy. perdóname otro inciso. En los coches tenemos el problema que van al librito azul para Sí. esas tasaciones. El asunto de Sí. las bicicletas que lo dicen ellos porque sí, tabla del 8. ¿Cómo hacen? Bueno, O lo que sea, está. ¿en qué se Sí. basan para ese para decir, no, te doy un 60% menos? Bueno, lo que se hace normalmente, la práctica que hemos estado observando es ellos piden el presupuesto a la tienda donde el cliente ha llevado, la víctima ha llevado su bicicleta, este señor hace una referencia de todas las piezas que son y el perito saca el lápiz de la oreja y empieza a depreciar. Se lo pasa a la compañía de seguros y a lo mejor el tramitador vuelve a sacarle otro tanto por ciento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le llega al final? Al ciclista, víctima, porque no hay que olvidarse una cosa, eres una víctima, tu vida se ha transformado y de repente la compañía de seguros, ¿vale? Intenta sacar beneficio, lucro, para luego presumir de lo que van a presumir dentro de poco, de los macrobeneficios, a ese ciclista no le dan la asistencia sanitaria y su bici le intentan robar, porque no tiene otro término, para ellos es valorar, para mí es robar, ¿no? Dejar de pagar no es dejar de pagar, es robar, cuando lo haces de forma dominante, es decir, tú eres el que tienes el dinero y eres el que debes de ejercer. Pero bueno, sin entrar en ese robo o valoración, es una práctica que están haciendo constantemente.
sobre el equipamiento, es decir, los cascos, las cazadoras, todo lo que lleva la gente, pasa exactamente lo mismo. Pero tú, Juan Antonio, lo más grave es cómo se está malvalorando las lesiones de los ciclistas. Tenemos uno que se cayó, dio no sé cuántas vueltas de campana y al final el señor tenía todos rascazos. Efectivamente, solo tenía rascazos. Bueno, pues la compañía de seguro le dijo que como solo tenía rascazos y no tenía ni un esguince ni tenía nada, pues con 2 días ya estaba curadito, ¿no? Mientras el señor no pudo ni coger la bicicleta durante 1 mes y pico por los golpes que tenía, hematomas y todo, la compañía de seguros dijo que con 2 días ya estaba. ¿Quién lo dijo? Su perito. ¿Qué es el perito? Pues perito médico es exactamente lo mismo. Un señor que trabaja para la aseguradora para mal pagar las víctimas. Y esto la gente no acaba de entender. Entonces, Claro. es muy grave. Y luego tenemos uno muy curioso, ¿no? Este señor está compitiendo en una prueba federada y uno de los que estaba grabando decide a la salida de una curva detenerse. Llega con su bicicleta y no tiene margen de esquivar a ese señor que comete una infracción. Bueno, pues le dicen que nada, que eso tiene que comer él porque lógicamente ha golpeado por atrás al vehículo que se ha detenido a la salida de una curva. Bueno, esto es la realidad, Antonio. O sea, el ciclista ahora mismo para las compañías de seguros es una lacra. Hay que pagarles poco porque nos sacan mucho dinero y además tienen lesiones graves, sus bicicletas cuestan mucho dinero, con lo cual hay que intentar mal pagarles. Y esto cada vez es más grave, ¿eh? Bueno, unas lesiones graves que prácticamente es como un atropello de un peatón. ¿Y están actuando igual con los peatones o no? Porque prácticamente bicicleta aparte, el resto, un ciclista no va protegido como un motorista. Entonces prácticamente yo hago un símil, ¿no? Ciclista, Sí. peatón y están ahí, ¿no? Con los Sí. peatones hacen lo mismo también. Bueno, hay como tres. Has cogido un buen dato y vamos a meter también la gente que va en los patinetes, ¿no? Son muy vulnerables y, por desgracia, gente normalmente muy mal informada. Entonces, las aseguradoras, pues por desgracia, una vez más, vuelven a abusar, ¿no? Lo primero que hacen es dejarles sin asistencia sanitaria, ¿no? O si les mandan a asistencia sanitaria, son a centros muy controlados donde a ese centro le malpagan la asistencia sanitaria y por lo tanto la información y el tiempo de curación va a ser el mínimo. Es más, yo le invito a todos los que te seáis víctimas a pedir al centro donde la compañía os ha desviado que le pidáis el informe de cada vez que vais al médico. Y os van a decir, no, no, ya se lo enviamos a la compañía. ¿Cómo que a la compañía? ¿Quién es la El víctima? ¿Quién enfermo, es? claro. Efectivamente. Entonces, yo tengo derecho a que Es me lo como den. el coche, la factura de reparación es lo mismo. Antonio, lo mismo. ¿Y por qué es Somos, ocultismo? porque somos ¿Por qué lo piezas, es? Felipe, somos unas Efectivamente. piezas del sistema, del mal sistema, ¿no? Sí, y además, bueno, hay que incidir en lo de la famosa demanda también por parte de los médicos en Europa, ¿no? Del abuso de las compañías de Ah, seguro. también, Controlan lo sí. que escriben, no les Claro. dejan decir, oh, bueno, esto es agudo. ¿Qué es agudo? Pues algo que ha provocado por un golpe. No, 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 nada, nada, nada. Con eso, nada. Las resonancias, cómo se controlan también los informes de las resonancias. Hay demasiada influencia en el mundo asegurador, Antonio. Es muy grave. Bueno, pues ante la duda, Compensator.es, que es lo que hay, ¿no? Y menos mal, ¿no? Que quedan gabinetes jurídicos como el vuestro para especializado en estos asuntos, solamente en estos asuntos, que yo siempre digo que Felipe Viso es CEO de Compensator y que no lleva eso, pues separaciones, derechos de familia, temas penales, no, no, llevan tráfico. Pero sobre todo llevan los problemas de los asegurados, que es. En el fondo es lo que hay. El asegurado es el damnificado en todos los sectores. Ahora hablamos de bicicletas, hablamos de patinetes, hablamos de peatones y lo raro y lo que me sigue pues causando, ¿no? Causando incluso enfado es ese asunto de que valoran por la ley del 14, sacan el lápiz menos 14, menos un 20%. Y aún después, cuando llega el expediente del perito, que también está súper, súper supuestamente manipulado, llega allí el expediente y el de turno que está allí, pues la señorita que está allí dice, pues vamos a quitar otro 10% más. Y al final, la necesidad muchas veces obliga al asegurado a trincar lo primero que le dan, que eso es el grave error, ¿no? Eso es lo que tenemos que incidir, que nunca cojan la primera opción. Que contacten con Compensator otras empresas especializadas, porque
un poco los derechos van a estar mejor representados, ¿no? Porque si cogen la primera opción, seguramente que están palmando dinero, pero lo más importante, están palmando derechos, sobre todo en su recuperación médica, ¿no? Correcto, y además, simplemente por incidir un poco en lo que estás comentando, dentro de la demanda que hay en la Comisión Europea, una de las cosas que se habla es la dependencia de los peritos. Es decir, en vez de ser un grupo independiente que podría estar en una agrupación y que fuese una agrupación que por fila o lo que sea, va dejando que perite cada perito a determinadas compañías de seguros y sea rotativo, ¿no? Los peritos son de la compañía de seguros y con lo cual prácticamente el 80, el 90 o el 100% de la facturación depende de la compañía de seguros, con lo cual Claro. el pobre perito no puede ejercer lo que de verdad sería. Y hablando con ellos, de verdad que es muy grave la dependencia económica que tienen y cómo las compañías de seguros les pisan la cabeza. Desde luego que sí. Pues don Felipe Viso, seguiremos dando pedal lo que nos dejen, lo que podamos. Eso sí, desistir, no vamos a desistir porque ya son unos cuantos años poniendo las cosas y los problemas encima de la mesa. Después que juzguen otros, que opine la gente lo que tenga que opinar, pero nosotros ponemos el pescado en el mostrador y a ver quién nos lo compra. Un abrazo muy fuerte y gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Antonio. Un saludo.